está entonces Valentín Balducci, está Nico Norato y está Sebastián Luis. Allá está la máquina de Nehuel Marco, el de Cabildo, con Calvo y con Gonza Bresina. Allá está Yago Sabanés. Ahí llega Yurovsky. Ahí llega Manzotti. Me concentro en la primera fila. Largaron con Álvarez Neumáticos, el distribuidor oficial Pirelli. Repite una muy buena largada Balducci, el piloto de FM, distribuidora para irse adelante. Pero por adentro Honorato busca por adentro y es puntero. Honorato ganó bien por la cuerda interna, pero ahora no dobla. Balducci tampoco dobla. Y entonces Honorato sale a la punta y Balducci segundo. ¿Y quién se vino? Bresina. Bresina le tira a Balducci en la curva 1. Sale la máquina de Honorato, sale Balducci, sale la máquina de Bresina. Ahora Balducci en la recta Sidecar es el nuevo puntero de la carrera. El que levanta, el que dosifica, gana. Balducci entendió la lesión y giró bien por adentro y punto otra vuelta de carrera. Ahora Bresina es el segundo, lo dejaron a Honorato en la tercera ubicación. Yago Sabanés es el cuarto, el puntero en la recta puesta. Boyé Técnica, líder en climatización de viviendas, comercios e industrias. Honorato otra vez a la carga sobre Bresina, se atravesó Balducci. Bailan los muchachos, no giran redondo. Pasa Balducci, Honorato lo pasa otra vez a Bresina. Se van midiendo y va calculando. Yago Sabanés ya le tiró el auto a Bresina, se rozan. Entonces Yago queda cuarto, más lejos. El puntero está en la 4, pero se atraviesa. Corrige y va. Se pegó el piloto Sabanés. FMB pasa otra vuelta. Una máquina que queda contra la pared y esto se va a parar. Allí va la máquina de Bresina. Allí va la máquina de Honorato y se para. Sí, porque se pega Yago Sabanés en el ingreso a la curva 3, la curva de boxes. Le da la contención neumática. Y dos unidades, una la de Macasaga y la otra la de Seba Luis.